Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Welcome, welcome. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Thank you. Good miss. Good evening. I'm good. Class. Excellent. That's good. There we go. Okay. So welcome to the class. Remember that we are about to finish. Ya estamos por terminar este módulo. Solo nos queda 3 días, aparte de este, pues 2, ¿verdad? Ya saben. Nada más que tienen que tener terminada la plataforma. You have to finish the platform by tomorrow. O sea, mañana, a más tardar. Así que si no hemos trabajado en la plataforma, les recomendaría que lo hagan esta noche o mañana por la mañana. Porque cuando inicie la clase de mañana, se tendríamos que haber finalizado, ¿ok? Pero se puede finalizar en el transcurso del día, ¿verdad, teacher? Mañana, sí. Ajá, a mí solo un poquito me falta. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí se puede. Okay. Leslie. Buenas noches, teacher. Disculpe la molestia. Fíjense que yo solicito permiso para tener mi cámara apagada porque yo tenía un parcial programado para la tarde, pero se cayó la plataforma a la universidad. Así que me lo programaron de 7 a 9 de la noche. Así que necesito para tener permiso para tener mi cámara apagada, por favor. Ok, perfecto. Y ahí para tener en cuenta para los grupos, ¿ok? Sí, Leslie. Gracias. Y suerte, good luck. Muchas gracias, teacher. Ok. So, yes, como les comentaba, tienen que tener la plataforma finalizada para el día de mañana, porque mañana se va a enviar el reporte de notas en la noche. Y el jueves finalizamos clases, envío el reporte de asistencia de los minutos y de la asistencia que han tenido ustedes para ver si podemos ingresar de nuevo al siguiente módulo. Ahora incluso estuve hablando ahí un poco con mi jefe preguntándole que si íbamos a seguir con el siguiente módulo de ustedes y me dice que hay que ver cuánta cantidad de estudiantes se van a reinscribir en el mismo horario de 7 a 8, ¿verdad? Porque como les comento, si somos 20, todavía se puede, pero si somos menos de 20, entonces ahí sí hay una espera o fusionan un grupo con otro y esas son las cuestiones por las que usualmente se tiene que esperar. Pero yo pensaría que vamos a iniciar lo más pronto posible, ¿verdad? Finalizando este. Por eso es que hay que enviar todo el papeleo a tiempo. ¿Ya enviaron lo que se les ha pedido, solicitado? ¿Sí? Yes, teacher. Yes, ok. Si han tenido problemas por algún, porque me dijeron que tenían hasta el 20, ¿verdad? Que es jueves, Thursday, right? Entonces, no esperemos hasta el último día. Si es posible, tomemos mañana como que fuera último día, así como la plataforma, para que el proceso se vuelva un poco más rápido, ¿verdad? Porque a veces eso es lo que nos hace esperar, que si hay uno o dos compañeros que no han enviado el papeleo, pues atrasa todo lo demás, porque como se tiene que completar el grupo de 20, no se puede simplemente iniciar. Y recuerden que esto es por becas. Es diferente a pues otra academia, porque es una beca la que se está esperando y nos ponen de ese requisito, ¿verdad? De 20 participantes, 20 participants. Así que de nuevo, en asistencia, creería yo que estamos bien. Luego tenemos, a ver, quiero ver su asistencia, aquí está. Dice aquí, tengo unas personas, un par de personitas que están abajo del 50%, del 55%. Y para pasar el módulo, uy, déjenme ver si esa persona está conectada. Sí. Ajá, porque con la asistencia de ahora, mañana y el jueves, podemos aumentar ese porcentaje de participación para empezar el siguiente módulo. Ok. Tendríamos que estar arriba de el 77%, 81%. Déjenme ver quién tiene las participaciones más grandes. Sí, del 81%. Esas son las participaciones más grandes que tengo de momento. Quiero ver las personas que están acá. 81 tiene Victoria. Michelle, Jennifer Noemí,
Claudia Isel en Briseida Magalí. Son las participaciones más altas. De ahí todos andan rondando el 70, 60. Nada más tengo como dos en el 50. Jocelyn, vi que se levantó tu mano por ahí. Sí, teacher, es que yo tengo una duda, no sé en asistencia cómo voy, porque también me mandaron un mensaje diciéndome que no pudiera faltar. No sé si soy en esa lista de ver si he faltado mucho, porque no tengo muy bien el dato, ¿verdad? De si he faltado más de lo normal. Vaya, le tuve que apagar el micrófono, Jocelyn, porque la música que está de fondo me va a hacer que me baneen el video, ¿ok? Así que ya le voy a contestar su pregunta, nada más que sí me preocupé, porque siempre la música hace que me eliminen los videos. Usted se encuentra en el 70%, o sea que está en el 11% abajo, pero recuerden que para poder inscribirnos en el siguiente módulo tenemos que tener el 80%, por eso estas últimas tres clases son de vital importancia, o sea, tienen que estar acá 100%. ¿Alguien más levantó la mano por ahí? A mí igual me llamaron, teacher, no sé si podría verificar en qué porcentaje estoy. Ya le digo. Luego voy con Raúl, que vi su mano ahí arriba también. Estamos hablando de Rudy, 72%. Uh-huh. Raúl, dígame. Fíjese, teacher, yo las inasistencias que tengo han sido problemas por el INTE y no sé qué porcentaje tengo. ¿Y se comunicaron con usted? No, para nada. Pero las que he faltado, de hecho, ha sido por problemas ya que yo no puedo resolver. Vaya, tiene 65. Sí, porque el problema es con mi interno, que me falla. Uh-huh. Me ha sacado de las clases, de hecho anoche igual me sucedió lo mismo, después de salir de la sala pequeña y ya no me pude conectar. Siempre haga una cosa, Raúl, cuando se va a conectar a las salas pequeñas o va a salir, apague su cámara primero, porque eso es lo que consume más internet y así evitamos un poquito eso de que lo vaya a sacar. Bueno. Y ahorita si se conectan las últimas clases, o sea, si se conecta a todas estas clases, yo creo que no tendría problema. Okay. Bueno. Ok, excelente. Tengo ahí a Edgar, dígame Edgar, luego voy con Jennifer. Lo mismo, teacher, si pudiera verificar mi porcentaje de participación en las clases. Su porcentaje de participación es de 55%. Entonces hay que estar sí o sí en estas últimas tres clases, toda la clase. Ok. Tengo a Jennifer, dígame. Hey. Hola, teacher, buenas noches. Quisiera saber también lo de mi porcentaje de asistencia, porque yo he faltado dos veces. 67%, es casi 68%. Ah, ok. Uh-huh. Okay. Bien ahí. Vale, ok. Una cosa, yo creo que todos quieren saber su porcentaje. Por eso están todas las manitos levantadas, ¿sí? Vale, la mayoría va bien en cuanto a... Ok, no se preocupen, que la mayoría va bien. La mayoría está bien. De ahí quiero ver si están conectadas las personas con las que tengo bajo porcentaje. Ahorita se viene conectando una. Tengo más acá. Vale. La verdad, están... Luisa, usted tiene un porcentaje bastante alto, así que ni se preocupe, que usted está en el... De hecho, está en el 81. De ahí, tengo un par que están abajo. Pero no es problema. O sea, no hay problema. Quiero ver. Ana Marisol está en el 77, está bien. Griselda, usted está en el 74, está bien en el porcentaje de asistencia. Así que ni se preocupen, ¿ok? De ahí todos los demás, ustedes saben, ¿verdad? Si se conectan a clases o no. Si ha faltado bastante, sí, ¿verdad? Me pregunta su porcentaje de asistencia y yo le puedo decir. Pero de lo contrario, ahorita... ¿Y yo, teacher? ¿Quién es y yo? ¿Quién es Carolina? Usted me aparece... 55.73, o sea que necesita conectarse el 100% de estas últimas clases, desde las 6.55 más o menos por ahí, hasta las 7.50 y algo que nos desconectamos.
para que tenga más porcentaje, ¿ok? Ok, teacher. No sé si ya pasó lista. No, ahorita voy a eso. Es que la mayoría quiere saber su porcentaje. Stephanie, usted tiene 61.67, lo mismo. Necesita estar conectada en estas clases que faltan, ¿ok? Y el mío dicen por aquí. A ver. Stephanie, Carla, Melissa. Carla va bien, arriba del 70. 72 tiene. Uh-huh. Así que, don't worry. Don't worry ahí que vamos. Carla Gabriela dice aquí también. Están entre el 80, perdón. Carla Melissa tiene 80 y Carla Gabriela tiene 72, ¿ok? Ahí vamos. Vale, la mayoría está bien. Yo si tienen problemas, les voy a escribir. Si veo que hay una asistencia bastante baja, yo les digo. Pero del momento no veo así asistencia súper baja, ¿verdad? Que estén arriba, abajo como el 40%. Todos están arriba del 55%. No tengo a nadie abajo del 55%, ¿ok? Si yo les comento, les voy a mandar al chat quiénes están abajo del 55, que digamos sí o sí necesitan, arriba, perdón, están justo en el 55, que necesitan que les diga. De hecho, ya les dije a esas dos personas, ya me lo preguntaron, ya les dije, los demás están arriba, ¿ok? Así que ni se preocupen, así dejémoslo de momento, porque voy a tomarme toda la clase explicándoles en qué están, ¿verdad? Entonces, ya les digo, las demás personas están bien, solo ahí a las que les comenté que están como en 55, es que tenemos que estar 100% presente en estas clases que faltan. Bien, voy a empezar con la asistencia porque ya es late, so we have to start. Ana Marisol Zamora Castillo. Present, teacher. Ok. Un segundo, que ese no tenía... ¿Dónde está? Ah, aquí está. Got it. Gracias a las personas que ya están mandando su fecha. Excelente. Brenda Adriana Méndez Méndez. Present. Briseida Magalí Romero Rivera. Present. Claudia Isel López Córdoba. Present, Miss. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present, teacher. Elisa Arely López Campos. Present, Miss. Griselda Lisette Moreno de Bonilla. Present, Miss. Janet Carolina Rivera Villanueva. Present, teacher. Jennifer Noemí Mengíbar Mengíbar. Present, teacher. Qué sonriente veo, Elisa, siempre yo. Jennifer Guadalupe Torres Aguilar. ¿No está? Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present, teacher. Okay. Jocelyn Natalia Mancilla Zamora. Present, teacher. Carla Gabriela Merino López. Por ahí la vi en las preguntas. Ahí está, pero no la escuché. Present, miss. Ok. Carla Melissa Colocho Santos. No, Carla Melissa Colocho Santos. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Present, teacher. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present. Luisa Margarita Pérez Palacios. Present, miss. Michelle Beatriz Díaz Guzmán. Present. Raúl José Reyes. Present. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Okay. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Present, teacher. Victoria Ingrid Leal de Contreras. Present. Enciomara Marjorie Barrera Rivera. Present, teacher. Okay, entonces, básicamente, hoy solo me falta Jennifer Guadalupe Torres Aguilar. That's what I'm seeing. Los demás están todos acá. Ok, qué buena asistencia. Good, that's good. Ok.
In these days, we have been practicing the simple past, right? Now, we're going to continue practicing the simple past, pero con el verb to be. Era lo que empezábamos a ver un poquito ayer, ¿verdad? Que es el was y el were. So, vamos a ver un poquito más de eso el día de hoy. No es tan complicado. I would say it's very easy to do. Pero según la regla, a ver, denme un segundo. ¿Cuál es el tongue twister de pronunciación que estábamos practicando con ustedes? You remember? No? I don't think you remember. Bueno, vamos a empezar con una conversación. ¿Cuál es? Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Ok, excelente. Bien, vamos a ir con unas conversations que vamos a tener el día de hoy, con unas preguntitas que traigo por ahí. Pero antes quiero revisar sus fechas, que por lo menos digan, no, la teacher me enseñó la fecha, ¿verdad? Sí, Edgar, yo creería que sí. Puede consultar con las personas de administración, pero yo creería que sí. Tengo cámara apagada por mi inter, tengo problemas con la señal, ok, entiendo, entiendo. Okay, Tuesday, October 18th, 2022. Yes, 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 Tuesday, 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 Tuesday. Bien ahí. No hay problemas de fecha. Miss, estaré solo de oyente esta vez. ¿Y quién es? Oh, es Jennifer Guadalupe. Déjenme ver, no le veo la cámara. No veo a Jennifer, ¿no, verdad? No está Jennifer Guadalupe, solo Noemí veo. Mandó el mensaje y se salió probablemente. I think that that's what it happened. Okay, bien. Okay, let's start with the class that I have for today. Let me share my screen. So ya aprendimos un poco a hablar sobre el pasado, ¿verdad? So aprendimos un poco de los verbos irregulares, de los verbos regulares. Ayer veíamos un poquito del was y el were. ¿Recuerdan? Que veíamos que para negativo es wasn't o weren't, que para preguntas el verbo to be va primero, was or were, dependiendo. ¿Cuál es el pasado del verbo am and is? Was or were? Ayer lo explicaba. Was. ¿Y el de are? Where. Correct, correct. Bien, entonces solo quiero, vamos a hacer una pequeña práctica que es una conversational practice, ok. This is the conversational practice that we're going to have. And this is like, hay preguntas, ok. Preguntas de, muchas preguntas para hablar del pasado, ¿verdad? La primera pregunta dice, what did you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? What did you do your last vacation? ¿Qué hiciste tu última vacación? Did you finish the homeworks? ¿Ya terminaste las tareas de la plataforma, por ejemplo? Pero ahí solo dice, ¿te terminaste sus tareas? What is the funniest thing you remember as a child? ¿Qué es lo más gracioso que recuerdas de niña o de niño? Do you remember your first crush? ¿Se acuerdan de su primer amor platónico? How was it? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue? Una alumna me dijo una vez, sí, yo me acuerdo, teacher, de mi amor platónico. Tuve un hijo con él y yo, pues platónico, platónico no fue, right? Platónico se queda en el me gusta, that's it. Who cooked last eso night? Está dejó rastro. Yeah, exactly, yeah, forever, forever. Who cooked last night's dinners for you? ¿Quién cocinó la cena de anoche para ti? Si usted lo hizo, dice, I did, I cooked my dinner. What did you do last Christmas? ¿Qué hizo su Navidad pasada? What was the last present you received? ¿Cuál fue el último regalo que usted recibió? When did you start at your job? Si está trabajando en un lugar, ¿cuándo empezó? How was your first week like? ¿Se acuerda cómo fue su primera semana en ese trabajo? What was your first job? ¿Cuál fue su primer trabajo? Did you like it? ¿Te gustaba?
And did you seriously injure a part of your body as a child? ¿Te heriste? Déjeme. Voy a... Porque no se ve mucho, ¿verdad? La última pregunta no se alcanza a ver. Vamos a... Aquí. Y creo que ahora sí se va a ver. Let's see. Yes. Like this. Dice, did you seriously injure a part of your body as a child? ¿Se hirieron gravemente alguna parte de su cuerpo de niños? ¿Qué pasó? Que nos cuente la historia. Esto es para practicar el past. Todas estas preguntas son referentes al pasado, por lo tanto, sus respuestas tienen que ser el pasado. Para hacer un ejemplo, les voy a decir que ustedes elijan, yo les voy a decir a quiénes, una pregunta para hacerme a mí. Y yo se las voy a contestar, obviamente, en pasado. Pueden elegir una de la lista. Empecemos con Luisa. Luisa, hágame una de esas preguntas a mí. Okay. Did you finish the working? Did I finish the home? ¿Cuál? La tres. Did you finish the homeworks? Homework, sí. Okay. Yo no tengo homeworks, but tengo unas capacitaciones, and no, I didn't. I still have to do some workshops, okay? Next question will be, thank you, Luisa, will be Griselda. Usted me pregunta a mí. Aquí está, vamos a ver. What did you do last vacation? My last vacation. This is interesting. My last vacation was maybe when I broke my foot. Cuando yo rompí mi pie. That was my last vacation. And I stayed home. And I watched. Series. I watched. You see? Estoy usando el pasado. I watched series. And I slept a lot. Dormí mucho. That's it. Okay. ¿Sí? So, slept es el pasado de sleep, ¿verdad? Y por eso lo usé. Siguiente, vamos a ver. Brenda, Adriana, hágame otra pregunta a usted. Usted no le sé el ejemplo nada más. What did you do last weekend? Van a pensar que soy bien perezosa, pero I stayed home and I watched TV and I slept a lot and I went out to eat. On Sunday, I went out to eat to have dinner. And that's it. Usualmente trabajo los fines de semana, guys. Así que los fines de semana que no trabajo, yo duermo. Soy como un osito, estoy invernando esos días. Okay, and the next one y last one, solo para hacer el ejemplo, me va a hacer la pregunta. A ver, alguien que no tenga su camarita encendida. Kelly Michelle. Yes. Do you remember your first crush? How was it? No, I don't remember it. No me acuerdo. I don't remember my first crush. My first crush. That's a good question. No, no, I don't think I remember. No, pero de verdad, es que yo siempre fui, no sé. Yo nunca tuve esos intereses de chiquita. Para mí era como, bah. So no, I don't remember my first crush. No, I remember my last crush. Pueden ser cantantes, right? Porque también pueden ser cantantes, ¿sí? Los crush en especial, los Backstreet Boys, yeah. Usualmente los crush son esos que son imposibles. So I will say the last one was, I don't know if you know Michael B. Jordan.
¿Saben quién es Michael B. Jordan? No, pero no Michael Jordan, Michael B. Jordan. ¿No? Yes, Soso? No, teacher. Bueno, he was my last crush. Él fue el último, pero ya no, porque me di cuenta de que maltrataba a la novia, así que no, no apoyamos eso aquí. Ok. So we're going to continue. Van a hacer esas preguntas entre ustedes. Tienen que contestarlas. You have to answer these questions using the verbs in the past, usando los verbos en pasado. Okay. Esas preguntas usualmente ponen a la gente a hablar porque ya son cosas que se tienen que recordar. Yo me acuerdo más que todo de la 11, que yo de pequeñita, I thought I was immortal. Yo cuando estaba pequeña pensaba que era inmortal, así que cada rato andaba una herida. And this one, del primer trabajo, I think you remember that. When did you start at your job too? El último regalo que recibieron, tal vez de ese no nos acordamos, ¿verdad? What was the last present you received? Piensen, ¿cuál fue el último regalo que recibieron? Y si no, what did you do last Christmas? ¿Qué hicieron en su Navidad pasada? Creo que eso recordamos. Aparte de comer panes. ¿Cómo, Luisa? Un jugo del Valle. Un jugo del Valle le regalaron. Vaya, es un regalo. So they bought me a... El jugo del Valle, right? Something like that. Del Valle juice. Jennifer, tell me. Que sí, me podría decir cómo se dice la última oración, la última pregunta. Okay, yes, de nuevo voy ahí. Did you seriously injured a part of your body? Did you seriously injure a part of your body as a child? What happened? ¿Y qué pasó? Ok. Thank you. Mm-hmm. You're welcome. Bien, vamos entonces a trabajar en los breakout rooms. I'm gonna send you there. Tomen captura para que puedan saber qué van a las preguntas, ¿verdad? Todos participamos, todas, todos.
Hello guys, I'm really, 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 really sorry, pero no los podía volver a mandar a llamar para aquí a la sala hasta ahorita. ¿Cómo estuvo la práctica? How was the practice? Good, teacher. ¿Sí estuvo bien o tenemos todavía problemas con los verbos en pasado? Estamos en el todavía un poquito. El comienzo de la oración. El comienzo de la oración. Vaya, siempre piensen que vamos a contestar con sujeto, verbo, complemento. Y el verbo tiene que ir en pasado. Ahora, para identificar cuáles verbos son en presente y cuáles en pasado, ustedes solo busquen listas más comunes. Esperen, me voy a buscar una ahorita. Most common verbs in English. Pónganlo así. Most common verbs in English aquí en Google y les va a aparecer. Ya de eso, busquen. Aquí están, miren. No, denme aquí un segundito. Voy a encontrar un buen recurso. This is the one, miren. Most common verbs in English. Y tenemos acá el to be, que es el más común. Ah, miren, esa pronunciación tiene. Está bonita esta página. Se la voy a enviar. To be. Were. Been. Pero aquí es was and were. No me aparece el otro, pero sí es was and were. Luego, Victoria, dígame. En pasado, me regalaron. ¿Cómo? En inglés, me regalaron. They gave me. They gave me. Ok, gracias. They gave me. Porque give es dar, entonces they gave me. Bien, entonces tenemos have, had, had, do, did, done. Esta tercera columna, si ustedes pueden, apréndansela de una vez. Vaya, miren, y aquí estos, los rojos, si se fijan, the red ones are irregular verbs and the blue ones are regulars. Miren. So, ahí está. Ahora, son 100, creo. I think después que terminen, se pasan acá a la página número 2. Le van a aparecer los siguientes. Exacto. Miren, ahí está. Le voy a mandar este link. I'm going to send you this link. En apréndanse esta tercera columna, esta que está acá, porque más adelante, creo que probablemente en el módulo 5 o 6 van a estar viendo esto, se llama el presente perfecto. Para eso van a utilizar esta tercera columna que está acá, el presente perfecto y el pasado perfecto. Entonces es necesario aprendérsela. De momento, ustedes solo necesitan el presente y el pasado. Este tú que está al inicio es porque se pone en su forma infinitiva, pero ya a la hora de escribirlo en una oración se escribe sin el tú, ¿verdad? Teacher, tengo mala señal, escucho entrecortado. Sí, así me pasó a mí, es que no sé, está fallando la señal. Pero bueno, aquí está, miren. Aquí pueden y tienen 100 verbos. Acá en esta parte de acá van a tener 100 verbos, ¿ok? Para que ustedes puedan estudiarlos. Incluso tiene cada uno de ellos su pronunciación. To feel. Felt. 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 Incluso estos que son difíciles. Asked. Asked. ¿Ven? Asked. Asked. Jennifer Noemí, dígame, veo su manito ahí levantada. Solo nomás una pregunta, teacher. Así como para una respuesta corta en pasado, solo tengo que decir yes, I did o no, I didn't. Correcto. Si la pregunta solo es pregunta cerrada. Ajá. Si digamos que sea en pasado, siempre esa es la respuesta, ¿verdad? Sí. A menos que le pregunten con el was y where, que era el tema que les explicaba ayer, ¿recuerdan? Que si me preguntan con was y where, yo voy a responder con was y where. Vamos a ver un ejemplo acá. Sí. Ese para una pregunta corta, sí. Pero para una pregunta abierta, no, ¿verdad? Por ejemplo, did you have fun last weekend? ¿Te divertiste el fin de semana pasado? La pregunta es con did, entonces la respuesta también va a ser con did. Yes, I did. Negativo, no, I didn't. ¿Verdad? Ahora, si la pregunta fuera con el was or where, la respuesta va a ser con was or where. Were you bored? ¿Estabas aburrido o aburrida? Acá voy a responder como me están preguntando a mí. Yes, I. ¿Cuál sería el verbo to be que voy a utilizar ahí? En pasado. Yes, I. Were.
I wear. ¿Están seguros que right. was el pasado de was, ¿verdad? Yes, I was. Y en y en el negativo sería no, I wasn't, like that. Okay. Yes, I was. No, I wasn't. And just like this. Y así es como se va a manejar. Were you born? Yes, I was. No, I wasn't. Ahora, si la pregunta es abierta, sí voy a dar una razón. Por ejemplo, what did you do your last vacation? Decía ahí, ¿verdad? What did you do your last vacation? Acá puedo enlistar las cosas que yo hice. Y puedo dar una pregunta, o sea, agregando lo que está acá en la pregunta, puedo hacer una respuesta completa. In my last vacation, para que sea más completo, I stay at home. I watched series on Netflix. Puede ser un ejemplo. I slept, y puedo agregar an para la última oración, and I slept a lot. Y yo dormí mucho, ¿verdad? So, aquí se fijan, solo hago esto para que sea una respuesta más completa. Digo, in my last vacation, ¿ok? Para contestar esto acá, in my last vacation. Luego empiezo a enumerar las oraciones de cosas que yo hice. Y las oraciones siguen las estructuras que yo ya les he explicado, ¿ok? Que miren, es verbo, sujeto, verbo en pasado, complemento, sujeto, verbo en pasado, complemento, sujeto, verbo en pasado, complemento, ¿ok? Aquí si se fijan, ¿cuántos verbos regulares tenemos en esta respuesta que acabo de dar? How many regular verbs do we have? Dos. Two. Ok, two. ¿Irregulares? ¿Cómo? Miren, vamos a contarlos. Regular. Regular. Los regulares son los que se les agrega ed at the end, ¿recordamos? Y luego tenemos irregulars, que son los que cambian su estructura. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ok. Sí. So, esta es la forma en la que vamos a manejar una respuesta. Luego podríamos pensar en otra pregunta de las que aparecían ahí. La otra pregunta... What was your first job and did you like it? Voy a copiarla y pegarla para poder responderla. Vamos a dar respuesta acá. Ok, so, la pregunta sería acá, miren. What was your first job and did you like it? Primero vamos a contestar cuál fue su primer trabajo y vamos a decir my first job, mi primer trabajo, my first job was as a teacher. Okay, mi primer trabajo fue como una maestra. As a es como una. My first job was as a teacher. Did you like it? Y aquí la pregunta es cerrada, ¿se fijan? Entonces vamos a decir solo qué. ¿Cómo podemos contestar ahí? Yes, I did. Yes, I did. Y si no les gustó, simplemente no, I didn't. Y ahí está todo. Bien, entonces no hay que complicarse tanto. Ahora, si se fijan acá, dice what was your first job? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Ven? Y pregunta con was. ¿Se fijan que en la respuesta yo también estoy respondiendo con was? ¿Yes o no? Yes, teacher. Ok. Vamos a ver si pueden contestarme una pregunta. Se las voy a poner acá. Le voy a decir cuál. Y ustedes me tienen que mandar al chat la respuesta. Y voy a estarla revisando. Esta pregunta me van a contestar. Wait a moment. Bye. Contéstenmela en el chat. What did you do your last Christmas? ¿Qué hicieron o qué hiciste tu última Navidad? What did you do your last Christmas? Okay.
Teacher, faltan cuatro compañeros. Faltan cuatro compañeros. Tres, acaba de entrar uno. Ok. Intentemos mandar respuestas cortas, porque de todos modos ya voy a tener que salir. I cooked with my family. Eso es correcto. Ven, una oración simple. Incluso pueden poner in my last Christmas, or the last Christmas I stayed at home with my parents. I went to my grandma's house. I slept very late. Sería ahí, no very night, sino very late. I stayed at home. I visited my friends. I ate bread with chicken and I watched movies. Yes. I visited my family with my sisters and my brother. Okay. Hasta el momento solo respuestas correctas tengo. Bien. Déjeme ver aquí. Recuerden que para mañana necesito la plataforma finalizada, ¿sí? Porque mañana es último día para esto. I listen music, I cook and play with my friends, I visited my family, okay, I listen music. Okay. Bien, hasta el momento las respuestas que me han mandado, in my last Christmas, cooked chicken. Le faltó el sujeto, I cooked chicken. Last Christmas I visited my family and I ate with my friends. Hasta ahí vamos bien. Bien, guys, ahora sí ya son las 7:59. Tengo que irme corriendo a la otra clase, como ustedes ya saben. Ok, and I'm gonna come back tomorrow. Vamos a finalizar la clase ahora. Nos vemos mañana. Y después el jueves la última clase. Recuerden que para mañana plataforma terminada, ok. Okay, have a good night. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye. Take care. Bye bye. Have a good night.